Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy vengo acompañado de David, de Gran Canaria Paranormal. Cada domingo un nuevo vídeo por el canal, recordad suscribiros y activar la campanita para que os notifiquen cuando subo vídeo. Y ya sabéis que me encanta que apoyéis esta serie, el domingo pasado el vídeo tuvo más de 8000 likes, una locura. Y vamos a intentar en este vídeo superar ya de ya los 5000 likes. Muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Lo agradezco muchísimo y recordad que en la descripción tenéis mi Instagram y mis redes sociales donde podéis seguirme y demás. Y también tendréis la página de Gran Canaria Paranormal con toda la información de él. Hoy hemos venido a lo que en su día fue una escuela, creemos que cerró sobre los años 50, 60 más o menos, y fue una escuela de un cura, o es la presencia que notamos en este lugar. Ahora explicaré a qué me refiero con presencia que notamos. Y esta escuela, la historia dice que el cura maltrataba a los niños de ella, también se da catequesis, y vamos a comprobar el lugar a ver cómo se encuentra. Pensad que es un lugar con mucha historia, de los años 50, 60, lleva mucho tiempo abandonado. Pero esperamos encontrar algo bonito y a ver con qué nos depara el lugar. Ahí al fondo ya se puede apreciar un poquito de la fachada del edificio. Nos ha dado un día súper bueno hoy. Soleado totalmente, hace 17 grados más o menos. Y aquí está el lugar. ¿Eso que está ahí? Esa es parte la capilla. De abajo, donde está la ventanita esa ahí, esa es la capilla. ¿Una capilla? Y lo que está detrás es como una casa. Vale. Y por aquí, por este lateral, hay un aula. Esto sería la fachada del edificio, súper bonito la verdad. Arriba hay otra como casa, ahora subiremos. Pero aquí fuera en el patio hay una fuente, también me mola mucho, que tiene agua que intuyo las lluvias estancadas, lo más seguro. Esta de aquí era una de las aulas, vamos a entrar. Vamos a intentar entrar, exacto. Tú lo has dicho, el suelo se está deteriorando, incluso la fachada de la escuela. Es un peligro entrar aquí porque se puede caer todo. Pero sí me voy a acercar para que veáis el sitio en sí. Quedan lo que viene siendo, esos son somier de camas, ¿no? Sí. Hay unos somier de cama ahí. Un armario al fondo. Voy a entrar. Que tiene pinta que habían camas aquí, ¿no? Hay somier aquí. También hay una nevera antigua ahí. Una pequeña nevera. Y un montón de armarios de madera. ¿Ves? Y debajo justo estoy viendo yo que están los colchones. Ahí al fondo, eso de abajo, que se ve por aquí. Son los colchones. Puede que aquí durmiera el cura o si se quedaban los niños a dormir aquí incluso, quién sabe. Pero incluso queda aquí una carretilla súper antigua de obra. De ahí me está diciendo que lo más seguro esto aquí detrás era como un almacén, ¿no? Un almacén de todo. Está el suelo lleno de piñas. Y esto de aquí es el aula, entonces. Vamos a entrar. El sitio está súper guay porque está en medio de la naturaleza. Dios, qué chulo. Qué guapada, tío. Son pupitres súper antiguos. Esto va a ir a peor, ¿eh? Sí, claro, aquí habrá venido gente a destrozar. Que es lo que me da pena de esto. Mira, este está súper intacto. He sacado el foco para que se vea mejor y se aprecie a cámara. Ahí tenemos el pupitre con su mesa encima. Esta sería la mesa, que le falta un tablón. Justo aquí va otro tablón. Pero mira qué precisidad de pupitre. Aquí va todo junto, es decir, la estructura es pegada tanto a la mesa como el pupitre, el asiento. Se le llama pupitre el conjunto, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo? El conjunto es el pupitre. O sea, mira, ese se conserva mejor la parte del tablero superior con la banqueta, el asiento. Y aquí también estamos viendo que hay colchones. Y esa parte de ahí tiene un muro debajo, como que era más elevada, porque ahí estaba el profesor, el cura. Lo más seguro. Claro, ahí estaría la pizarra o lo que hubiera en la pared. Y aquí han destrozado los armarios. Una pena, la verdad. Todos estos son armarios que... y ventanas, incluso marcos de ventanas. Y hay documentos en el suelo, que me acabo de fijar, y está ahí David mirando un poco, a ver si encontramos alguna información, pero son documentos que no corresponden al año de este lugar, realmente son más recientes, ¿no? Pone del 72, de 1972. 1972, y sabemos que esto es más antiguo que eso, pero 100%, sobre todo
pues como ya digo, la estructura de los pupitres, la forma de ellos, de esos años, vaya, los 50, 60. Dios, hay un anuncio ahí de Coca-Cola, súper antiguo, tío. Coca-Cola, Bacardi y Coca-Cola forman una de las combinaciones más conocidas y más apreciadas del mundo. Publicidad. Por si sirve de algo, el 14 de abril que vi y viví, por Joaquín Pérez Madrigal. Lo que aconsejo yo es que si alguien viene por aquí o a cualquier lado donde haya, sobre todo, documentación o objetos personales, que no se lo lleven a ningún sitio, que no lo saquen de aquí, porque puede que te lleves algo más a tu casa y ya ha pasado aquí. Que en su día, la primera visita que hicimos, una de las compañeras se llevó documentación de este tipo y tuvo fenómenos paranormales en casa. Y tuvimos que subir otra vez aquí para que cesaran. Y casualidad que cesaron los fenómenos. Lo que dice David, que muchas veces te puedes llevar objetos de lugares abandonados que también tienen presencias, es decir, gente que ha fallecido Sí, o... que a lo mejor hablan de algún sitio o esa causa paranormal, ese difunto, a lo mejor tenía algún apego a cierto objeto, lo que A ese sea. objeto que te has llevado y te Y está llevando también a esa persona ese contigo. objeto, esa entidad vaya contigo hasta que tú hagas algo, a lo mejor lo puedes quemar o lo puedes devolver al mismo sitio y entonces ya cesarán. Fenómenos tipo que se te abran los grifos, se te encienda la vitrocerámica y cosas así, o se te dispare una pistola esa de juguete. O sea que muchas personas han llevado cosas de lugares abandonados que a la vez están llevando no solo el objeto, sino una presencia a su casa sin saberlo. Claro, hombre, yo te lo digo en base a experiencias que nos han pasado a nosotros. Ya sabéis que yo los sitios abandonados no los trato con el tema paranormal, pero hay sitios que se prestan a ello. Pero es cierto lo que dice David, hay que tener cuidado porque hay sitios abandonados que pueden haber presencias o cosas del más allá que te pueden llevar un gran susto si no respetas el lugar. Porque esas presencias, si tú te portas mal con ellas, ellas se van a portar peor contigo. Y es obvio. Y justo aquí en esta misma aula hay una cueva. Uy, qué pasada. Estamos entrando ahora mismo en la cueva. Y es una pasada. ¿Esto qué podía ser, David? Exactamente, no te puedo decir. Yo creo que ahí podrían tener incluso una virgen o algo. Sí, esto era como un punto de culto, ¿no? Que Tenía habría como altar ahí, sí, un altar ¿no? chiquitito para alguna virgen o algún Sí. Cristo. Aquí también queda un armario rojo. Lo poco que queda de él, la verdad. Más documentos aquí que parece que han quemado, ¿no? Esto, más que quemado, es por el paso del tiempo que esté ya. O no, está mordido por ratas, parece, ¿no? Mira si eso es mordido. Puede ser de todo. Hemos encontrado un documento que pone 1966. Nos acercamos a la fecha, vaya. El mensaje de Navidad de Franco pone ahí. Este documento fue, si no me equivoco, uno de los que la compañera se llevó y el que provocó pues, que hubiera fenómenos en la casa. Así que una compañera tuya cogió uno de estos documentos, se lo llevó a casa e Y hizo que la estuvo. presencia que está en este lugar fuera a su casa también, ¿no? Exacto. Reclamando el documento, porque en principio esto habla de este sitio. Sí, este documento, chicos, básicamente es una crítica a lo que hubo aquí, ¿no? Fue una crítica de este sitio, de que había malos Porque... tratos, abusos de los Exacto. alumnos, por parte Del es cura. lo que dice el libro, por parte del cura, del párroco, ¿no? Decir que David lleva años metido en el tema del mundo paranormal, sabe lo que hace. Yo soy una persona novata en esto. Y eso de ahí es su péndulo, con él capta presencia. Ya lo usamos incluso en los bunkers y me voy a Sí, callar ya. en Arinaga. Y vamos a ver si capta algo por aquí. Está captando algo, ¿verdad? Efectivamente, ahora está reaccionando. Como veis, él tiene la mano totalmente rígida y si el péndulo empieza a oscilar, a moverse. Si oscila, pues está captando algún tipo de energía. Quizás, pues, Puede que esté por aquí el cura. como hipótesis, podría estar por aquí el cura, observando, ¿no? Este documento incluso pone que, como autor del libro, denuncia las inhumanas injusticias que se cometen con los niños pobres de internado gratuito. Eso puede tener relación con este lugar. David lo que va a hacer ahora es coger un sensor de movimiento y una cámara de vídeo. Si el sensor de movimiento salta mientras no estamos en esta zona, es que ha pasado algo por delante del sensor y quedará grabado en su cámara de vídeo. Ahí está la cámara, la lucecita esa es la cámara de vídeo. La vamos a dejar ahí sola con el sensor. Y a ver si capta algo. Por aquí sigue
estas cuevas. Todavía están los marcos, súper bonitos, la verdad, la estructura del lugar. Estas eran como aulas chiquititas, ¿no? Sí, mira, hay dos sillas aquí. Sí, cuartos para guardar libros o cosas así. No sé exactamente. ¿Cuántos años tendrán estas sillas? Por aquí hay otra puerta. Especie de casita, ¿no? Tiene su chimenea. Tiene su baño. La bañera. El toilet. Que tiene hojas. Está lleno de polvo porque está la ventana abierta. Y justo detrás tenemos incluso donde estaría el lavabo. La repisa para poner su productos de limpieza. Incluso aquí el toallero también está. Y esto de aquí sería la capilla, ¿no? Aquí estarían los cultos religiosos. Incluso hay una vela abajo. Ahí estaría la Virgen, bueno, el Cristo y las vírgenes a los lados. Nosotros en más de una investigación pues utilizamos velas pequeñitas para ver si la entidad pues interactuaba con ella, y en más de una ocasión, un par de ocasiones la apagó. O sea, ustedes aquí pusieron velas en su día. Sí, controladas, sin que le diera el viento en un día como este. Y se llegaban a apagar sola las velas. Se veía la vela, la llama, moviéndose todo el rato, hasta llegó un momento que se apagaba sola. O sea, la apagaba el supuesto cura, ¿no? Sí, en principio aislada, sí. Aquí incluso una vez ellos probaron a poner un móvil con reggaetón. Ya sabéis que las letras de reggaetón son muy sexistas y ya lo sabemos todo. Y pusieron la canción de reggaetón a ver si el cura actuaba contra esa canción y le llegó a apagar el móvil a David. Sí, sí, sí. La idea era que saltara un sensor que habíamos puesto en la entrada. A cambio de eso, pues lo que prefirió hacer fue apagar el móvil directamente. Le apagó el móvil. Imagínate esa situación. Yo, a mí me da algo. Y el móvil estaba con 50% de batería. Sí, el móvil tenía batería, vaya. Y esta capilla, la verdad, que se está cayendo, la han apuntalado. Sí. Pero es precioso. Mira cómo está entrando el sol por ahí. Súper bonita. Aquí también se da catequesis a los niños, obviamente, como era un colegio de monjes. De curas, perdón. Qué pasada este techo, ¿eh? De los antiguos de madera. Esa es la parte de fuera de la capilla. El lugar es bonito estéticamente, ¿sabes? Por fuera. Sí. Súper bonito. Y que se ha conservado, que es lo bueno. Vamos a subir ahora a la planta de arriba. De momento el sensor no ha saltado. No se oye. No se ha oído nada. Trae como un pequeño salón con vistas. Qué guay esta ventana, ¿eh? Sí. Esta es la fuente. Y por esta ventana de aquí, ¿ves la capilla? Y el tejado sí. De madera tan característico. Aquí vivía el cura, aquí arriba, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros, estaba yo aquí dentro y bueno, les decíamos. Si quieres que salgamos de aquí, de esta planta, pues ábrenos la puerta. En la noche era perfecto, ¿no? Estaba como ahora. No había viento ni nada. No había viento ni nada. Y estábamos aquí enfocando con la cámara y grabando y tal. Y de eso que la puerta, pues, se abrió. Se empezó a abrir sola. Se empezó a abrir. Para que te fuera. Vale. Pero yo, en vez de salir, pues empuje un poco. Pero noté fuerza. ¿Notaste fuerza exterior hacia adentro? Como que porque tú estabas cerrando y alguien te está empujando de fuera. Yo lo asemejo como cuando hay una corriente de aire que te empuja. Igual. ¿No? Pues igual. Y yo empujando yo. Y le digo a la sensitiva, digo, ¿pero quién es? ¿Es él el que está empujando? Porque no hace viento. Y me dijo, sí, es él. ¿Tú no dijiste que ibas a salir? Claro, le preguntaste, mira, si quieres que salgamos, ábreme la puerta y te la fue a abrir él. Claro. Y él estaba empujando. ¿Qué pasaba? Se notaba presión. Y al final, bueno, accedimos a salir, claro. Claro. Cuando estás en este ámbito de tratando con estas entidades, cuando una entidad te pida algo y te dé signos de que hagas algo, hazlo, porque si no te estás buscando un problema con esa entidad. Sí, lo ideal es. En el caso de la puerta, él preguntó, ¿quieres que me vaya? Y se abrió la puerta. Eso significa vete de aquí ya, claro. Porque estás molestándole. Y eso hay que respetarlo. Aquí está el baño.
Lo que queda de él queda la cisterna arriba, de retrete, y su bañera abajo. Señor padre, si le molesta que estemos aquí, abra la puerta, por favor, y saldremos de aquí, de esta habitación. El péndulo se está moviendo bastante, ¿verdad? Si quiere que salgamos de aquí, por favor, abra la puerta. O haga algún ruido. Y aquí hay una habitación que lo único que queda es una pequeña silla aquí, antigua también, roja. Parece que la silla es lo que más se conserva en los sitios abandonados. Por aquí salimos a la azotea, que también podemos volver a la entrada a la escuela, ¿no? Sí. Estamos en el tejado de la capilla ahora mismo. Sí, parte de la capilla. No, la estructura, la verdad, para los años que tiene, se ha conservado súper bien, ¿eh? Este sería el techo de la casa, las tejas y todo el patio abajo. En su día yo fui a una casa donde incluso estuvo un asesino, Damaso, y me recuerda mucho este lugar. Dejaré por aquí arriba el vídeo, fue un vídeo también donde fuimos a captar psicofonías, era de noche, y captamos cosas, la verdad, fue un vídeo que lo pasé bastante mal, y si después del vídeo lo queréis ver, recordad que está aquí arriba. Y obviamente algo que siempre me preguntáis es por qué los sitios que yo visito se han abandonado. Este colegio pensamos que se abandonó porque o una de ellas era que no habían tantos alumnos ya a los que educar, entonces esto tuvo que cerrar. Y otra opción que tenemos sobre el cura. Hubieron problemas con esta escuela, entonces tuvo que cerrar esta escuela. También dice que estamos en un pueblo, un sitio donde la natalidad es muy baja, hay pocos niños. Y puede ser ese el motivo por el cual esta escuela con el paso de los años cerró. Vamos a ir al ascensor, de momento no ha saltado en todo este rato que llevamos grabando. No, nosotros sí nos saltó una noche. Lo pusimos en este lateral. Aquí. Lo pusiste por aquí y te saltó por aquí. También con una cámara, por supuesto. Y el sensor sonaba, nosotros estábamos donde la zona del patio. Allí en la zona de allá. Si estabas en el patio tú allí. Hacia allí. Y el sensor sonaba cada ciertos minutos. Tal. Veníamos, la paranoia, o sea, la sensitiva veía al cura al lado, a la presencia, pero lo ignorábamos, volvíamos otra vez allí. Y llegó un momento en que sonó durante 25 minutos y al final decidimos a quitarlo para que... Suponemos que lo que quería era... Que nos fuéramos de aquí. Claro. O sea, estuvo pitando 25 minutos y la paranoia, la sensitiva decía que estaba aquí al lado del sensor. Al cura al lado del... Lo veía al lado, justo. Lo curioso del cura es que a veces lo ven. ¿Con ropa con la sotana? Sí. ¿O con ropa normal? O sea, ropa de calle. Siempre con el alzacuello. Sí, lo blanco que se ponen, exacto, aquí. Pero más de negro también, pero de pantalón. Y, ¿sabes? Es como que hace su vida. Como que sigue sus cosas. Sí, como que en una vida paralela sí, está haciendo su vida. Está en su realidad. Qué curioso eso. Y antes que estaba hablando con él de camino a este lugar, que hemos tardado bastante en llegar, algo curioso es lo que dice él, que una persona sensitiva se pasa 24 horas notando presencia, y eso tiene que llegar a un punto que te cansa mentalmente y emocionalmente, pienso yo, porque ya digo, no son personas que se inventan las cosas, sino que lo que ellos ven lo dicen. Mira, acabo de ver en esta curva que aquí falleció una niña y está esperando que le recoja a alguien, o cosas así. Imagínate ver eso 24 horas, tiene que ser duro, creo yo. ¿Sabes qué pasa? Que más que lo que les afecta más que verlo es sentirlo. Claro, porque te sienten, pones en la piel de esa persona. Sienten lo mismo que les pasó. O sea, claro. Imagínate la misma casa del niño. El orfanato que visitamos hace meses. La casa del niño, que es alguien que en principio lo que ellas ven es una mujer que sube a la torre y se precipita, pues que... Ellas sienten la caída que se tira esa señora. El dolor, la angustia, todo. La casa del niño es un orfanato que visité hace meses atrás. Sí. Y lo que acaba de explicar es que hay una señora que sube arriba y se tira de una torre abajo, y ellas notan ese dolor que siente ella al caer al suelo. Exacto, sí. O sea, una pasada. Y ahora ya por último vamos a probar de nuevo con el péndulo, a ver si captamos algo aquí. Lo más seguro es que sí, pero puede que no, quién sabe. Señor padre, ¿le molesta que tenga este documento en la mano? Me lo voy a llevar. ¿Le molesta que me lo lleve?
Si me llevo el papel, ¿le molestaría? Si le molesta, por favor, haga saltar el sensor de movimiento. El aparato blanco que está ahí. Ya lo conoce, ya de una anterior vez. Estar está. Es decir, sí, ahora está oscilando bastante. Está captando algo. Nosotros no lo podemos ver, pero. Puede que esté aquí al lado nuestro, ¿no? Presumiblemente podría ser el cura. Pues si no se manifiesta, me lo quiere decir que me lo puedo llevar. ¿Eso qué quiere decir? Llévatelo. ¿Que me lo puedo llevar? ¿En serio? Y poco más, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayan disfrutado de él. Y si queréis más vídeos de sitios abandonados donde hayan presencias y de ámbito paranormal, recordad dejar un buen like y suscribiros al canal para no perderos ni un vídeo. Y vamos a intentar que este vídeo supere los 5.000 likes, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Últimamente os estáis portando súper bien conmigo y es algo que de verdad agradezco muchísimo. No sabéis lo bueno que sienta ver tanto apoyo en el canal, de verdad, os lo digo de corazón. Y recordar una cosa, y es que abajo está mi Instagram, lo dije al inicio del vídeo, síganme en Instagram, ya que por ahí subo fotos de los sitios abandonados. Ya habrán fotos de este lugar tan bonito que no quiero que te pierdas, por lo tanto, si tienes Instagram, corre a seguirme, que lo tienes en la descripción de este vídeo. Y ya sabéis también que al final de los vídeos siempre saludo a 5 personas, y si crees que con suerte en el próximo vídeo del canal te salude, lo único que tienes que hacer es dejar tu like y tu comentario. Y con respecto al último vídeo, un saludo para Manoli Cruz, Brandon José Silva, para Alberto Ansalo, para Richard Maidana y para la señorita Beita Soy Yo. Y lo dicho, si quieres que con suerte en el próximo vídeo del canal te salude, deja tu like y comentario y con suerte te podré saludar. Espero que hayan disfrutado el vídeo y nos despedimos con estas vistas.